de orquesta. Y que es una canción, está también en aragonés o en cheso, y que se les sabe todo.
parece importante decirla porque estamos hablando y tocando canciones antiguas recogidas en cancioneros por la tradición oral, ¿no?, de Aragón, ¿no? Pero ha habido unas figuras importantes en estos últimos años que para mí han hecho un tipo de música que yo creo que ya forman parte del folclore, como es el caso de la música de los cantautores aragoneses, ¿no? Allá por los años 70, pues, hicieron tan famosos en toda España, ¿no? Surgió toda esta figura de los cantautores, ¿no?, para reivindicar la libertad que faltaba a nuestro país. Pero luego, aquí en Aragón, ha habido cantautores que han hecho esas canciones reivindicativas, pero a la vez con un aire y con un sonido pura y netamente aragonés. Como es el caso de la Bullonera, nos vais a permitir que hagamos este tema, que habrá muchos de vosotros que os acordaréis de aquellos tiempos, y que se titula Los de Huesca y de Teruel.
con el instrumental y cantada del villano Nino Yanni. Hasta el resto.
musical, me han enseñado otra cosa. Con el que colaboramos
que está muy de actualidad, Mauricio Aznar, ¿no? El cantante de Más Tierra, sabes que sacó una película sobre su vida en América, La Estrella Azul, que la habían nominado para ir a los Oscars, al final pues han elegido a otra, una que creo que se llama Segundo Premio, ¿no? Pero bueno, ya estaba allí lo más alto y la verdad es que se lo merece esa película, es muy bonita. Pues bueno, es un canto a la discografía, que lo vais a escuchar la letra, que sé que es muy maja, y está el señor que se queda solo casi en el pueblo, se muere su solo, creo que daban dos, se muere uno y le dicen, por favor papá, ven con nosotros a Madrid, no te quedes en el pueblo, que ahí te vas a morir de asco, vas a estar solo. Y él dice, no, yo aquí he nacido, aquí tengo mis raíces, aquí tengo mis cosas, mi huerto, mi historia, mi vida, y yo de aquí no me muero porque soy un hombre de ley y porque quiero vivir hasta el final. Es una estrella muy bonita, la cruz en el sasso. No es nada complicado, porque
tiene.